Bueno, buenas noches. Estamos en un nuevo webinar. Hoy es jueves 30 de marzo y como verán, una cosa, bajen el audio de Facebook para que no se acople, si lo tienen abierto. Webinar, hoy es jueves 30 de marzo. Y como verán, no sé si es el tuyo, Eli, el o el de Chris, que me está volviendo el audio. No. No, el mío no. El mío tampoco. Yo cierro todo lo que tengo. Bueno, ahí está. Bueno, estamos acá en vivo. Hoy es un nuevo webinar. Tengo el placer de presentarla a Elenka, que hace parte, va a ser parte del plantel permanente de todos los jueves. Este es un webinar para pymes, actividades locales, emprendedores, autónomos, profesionales, toda la categoría que es muy distinta, hay que decir la verdad, es muy distinta al nicho de mercado de emprender en red, de ganar dinero desde casa, es decir, a los privados que buscan generar ingresos. ¿Por qué? Porque lo que nos acomuna con Elenka y con Cristian es un poco esto, que estamos acostumbrados a trabajar pequeñas o grandes que sean las empresas, y por lo general tienen un perfil muy distinto en cuanto tienen una actividad muy tradicional, es física 100%, después con estrategias en red, pero no de marketing de afiliados, no de multinivel, no de todo lo que tiene que ver más con el nicho de emprendedores en red privado, ¿no? Y Elenka es española, nos hemos conocido en un evento de Juan Carlos Castro en Madrid, y a partir de ahí fuimos comentando un poco qué proyecto estaba haciendo ella, cómo le daba servicio físicamente a sus clientes en España. Y bueno, me pareció muy, muy bueno el servicio, muy bueno su ángulo y sobre todo el nicho en el cual ataca y trabaja, que son esas pequeñas realidades que necesitan mucho de figuras profesionales, porque son las que siempre menos recursos tienen a la hora de hacer marketing, a la hora de hacer estrategia, análisis, que es un poco lo que le pasa a las pequeñas realidades, que la persona hace un poco de todo, ¿no? Entonces, en el día a día se van perdiendo. Y ella hoy va a dar su primera ponencia, el webinar este está muy bueno, me gusta, y después le iremos contando un poco más de su vida. Yo creo que va a aportar mucho a este tipo de webinars, porque me parece que tiene un ángulo distinto al mío, al de Chris. Por ahí se parece un poco más al mío, porque estoy más acostumbrado, del de Chris, que él es más un analista de sistemas, un programador, es distinto seguramente, no obstante, nos acomuna a los tres que damos servicios a las empresas. Así que, Ele, el micro es todo tuyo, yo estoy muy contento de tenerte acá en el equipo y que estemos rotando los tres. Se va a ir sumando, yo creo que se va a sumar dentro de un tiempito otra persona más, que también, él es un empresario directamente, da servicio a empresas, y bueno, no tiene nada que ver absolutamente con lo que hacemos nosotros, pero va a estar bueno, y bueno, creo que es una buena oportunidad para ir conociendo distintas formas de abordar la red, y cómo Elenka, en este caso, da servicio a este nicho de mercado. Ele, micro, pantalla, es todo vale. Tuyo. Muy bien, muchas gracias, Guille. Yo estoy encantadísima de estar aquí. Estoy un poquito nerviosa porque este es mi primer webinar así online, ¿eh? Charlas y conferencias he dado bastantes, pero bueno, ando un poquito, como hacía tiempo que no andaba yo, en plan así nerviosilla, ¿no? Y te doy las gracias y bueno, a todo el equipo de las gracias por haberme dado esta oportunidad para poder pues hablar de lo mío, de lo que me apasiona, de lo que me gusta y bueno, de lo que siento y con lo que vibro, ¿no? Me gusta mucho estar aquí. Cuando hablamos sobre hacer el webinar, lo primero que me llegó fue hay que hablar a la gente de un cambio de mentalidad. Quien tiene un negocio, podemos hablar de estrategias, podemos hablar de organización de tiempo, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que lo primordial es hablar sobre un cambio de mentalidad que todo el mundo necesitamos, sobre todo cuando emprendemos un negocio o cuando tenemos una empresa. Y bueno, por eso te comenté, dar las 7 claves para una mentalidad empresarial de éxito, evidentemente, ¿no? Y sin más, voy a empezar a compartir
En el verde, como me has dicho. En el verdecito, la valijita verde, la que comparte. Compartir. Ahora te digo cuando viene el video. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Le doy a pantalla completa. Yes. Y a ver. Si me... Dale nuevamente, a ver si quieres. Ahí está, perfecto. Ahora perfecto. Bien. Pues, como os he dicho, quería hablaros sobre las 7 claves para una mentalidad empresarial de éxito. Son necesarias, y son necesarias porque si no tenemos una mentalidad adecuada para llevar nuestro negocio a cabo, tenemos una mentalidad laboral, que ya hablaré un poquito más tarde de lo que es, las cosas no van a ir. Nuestro negocio, nuestra empresa no va a ir como podría llegar a ir, incluso si os va bien, como podría llegar. Entonces a mí me apetece empezar con unas preguntas un poquito para que las personas que estéis viendo esto reflexionéis. Y la primera es, ¿cómo va tu negocio? ¿Estás satisfecho con el negocio que tienes? ¿O quieres algo más de él, no? ¿Te gustaría conocer cómo desarrollar tu negocio o tu empresa y lanzarlo hacia el éxito? Pero un éxito no de me conformo con, no, va bien, sino el éxito, de lo que hablamos, lo que es el éxito, ¿no? Y a ver si quieres aprender cómo lo hacen los empresarios de éxito, ¿no? Pero antes de nada, a mí me gustaría comentaros una realidad. Y ya lo siento porque es una realidad dura y cruda que está ocurriendo, no sé si en el mercado anglosajón, pero sí en el mundo latinoamericano y en el mundo español, en cuanto a los negocios, ¿no? En España, por ejemplo, en los últimos 5 años han desaparecido 300.000 empresas. 300.000, son muchísimas. 61 de cada 100 microempresas no llegan a los 5 años de vida. ¿Hay un teléfono? Sí, se está acoplando algo, sí. Igual a silenciar el micro, el mío. No sé si será el mío. El 31 de cada 100 de las pymes cierran en el primer año, ¿eh? Y en Latinoamérica la mayoría de las pymes no sobreviven a los 2 años. Estos datos nos están indicando que algo falla. Y aunque podamos decir que sea la crisis o que sea cualquier otra cuestión, lo que yo he ido viendo, y también por mi experiencia, es que en realidad no hay una mentalidad de negocio. La persona que tiene una mentalidad empresarial sí que funciona a pesar de todo, ¿sí? Yo os puedo hablar de esto primero por una razón. Yo tuve un negocio hace ya algunos años, un negocio que fracasó, pero estrepitosamente. Igual que en las estadísticas, no llegó ni al año. Era cuando la crisis estaba aquí en España, ya empezaba la crisis, y lo puse con una socia y las dos nos hablábamos, bueno, por la crisis, la gente ya no mueve dinero, la gente ya no compra, bla, 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 bla. Y tuvimos que cerrar y me quedé con una deuda. Fue un momento difícil en mi vida. Las primeras justificaciones fueron esas, pero después estaba viendo que había otros negocios iguales que el nuestro o diferentes, que estaban prosperando a pesar de la crisis. Y eso a mí me llevó a pensar, bueno, entonces igual no era tanto la crisis, sino que era algo que no estábamos haciendo bien. Y así empecé, como yo soy psicóloga desde hace muchos años, pero empecé a estudiar creación y gestión empresarial, hice un máster en recursos humanos, otro en habilidades directivas, y entonces, con todos esos estudios, lecturas y demás, pues conseguí una respuesta, que yo había abierto un negocio con mentalidad laboral y no con mentalidad empresarial. Ahora, después de todo eso, después de todos los estudios que he realizado, después de la experiencia, después de haber remontado,
me dedico a ayudar a otros empresarios, a otros emprendedores o autónomos a tener la mentalidad adecuada para que su empresa tenga éxito. Porque a mí esta experiencia, en un principio muy dolorosa, ahora puedo decir que, bueno, que de alguna forma fue un regalo porque hizo que cambiase también mi perspectiva, ¿no? ¿Me puedes decir, o cualquiera de los que me estáis escuchando, me podéis decir que por qué lo vamos a necesitar? Si yo tengo una tienda de ropa pequeña, o soy un terapeuta, o soy un abogado. Bien, todos necesitamos tener una mentalidad empresarial para conseguir el éxito. Porque da lo mismo lo que se venda, si se vende producto o se venden servicios. Da lo mismo que sea una pyme o que se sea un autónomo. Los autónomos tienen mucha resistencia a eso, ¿no? Pero incluso si todavía no vendes nada y estás a punto de emprender, necesitas sobre todo trabajar una mentalidad empresarial. Muchas veces los emprendedores se dedican mucho más a lo de fuera, al producto o al local, a ponerlo todo bien, pero lo que no se están dando cuenta es que ellos también tienen que cambiar en el proceso. En el proceso de emprender hay que cambiar. Hay que cambiar de forma de ver las cosas, porque si no, lo que ocurre es que el negocio, o en el mejor de los casos, o se estanca, o si no, se va a pique. Por ello, es por lo que yo he pensado en hablar en mi primer webinar de las 7 claves para que las desarrolles y consigas poder ser un empresario de éxito. Bien. ¿Qué puedes conseguir desarrollando estas 7 claves? Pues cuando las desarrolles consigues que tu negocio vaya mucho, mucho más allá de lo que en este mismo instante puedas esperar. Porque empiezas a ver las cosas desde una perspectiva como muy, muy a lo grande, diferente, mucho más allá. Y eso está bien para el negocio. Y empezamos con las 7 claves, para no liarme mucho. Las 7 claves, la primera es establecer y tener objetivos. Imagínate, por ejemplo, que vas a hacer un viaje en coche, ¿sí? Y lo primero que sabes es hacia dónde vas. Es fundamental saber que estoy aquí y me voy a ir para allá. Y estoy aquí en el País Vasco y me voy a Madrid. Ya tengo el objetivo es Madrid. Lo mismo ocurre cuando tienes una empresa. Tú tienes que saber claramente hacia dónde te quieres dirigir. Y eso es establecer y tener objetivos. Si no lo haces, imagínate en un viaje, me voy de viaje. Bueno, puedes estar dando vueltas y no saber a dónde vas. Lo mismo ocurre con una empresa. En una empresa siempre tiene que haber una serie de objetivos y hablaremos en la segunda clave y cómo llevarlos a cabo. En el coche, si tú das vueltas y vueltas sin saber a dónde ir, sin un plan de ruta, sin absolutamente nada, pues lo más lógico será que te quedes sin gasolina y al final pues pares ahí. En la empresa es lo que ocurre, te quedas sin gasolina y al final cierras. Necesitas esta clave fundamental para saber a dónde quieres llegar, si puedes llegar allí, esa es otra. Es decir, si tienes los recursos necesarios para llegar allí. ¿Y por dónde vas a ir? Porque como en cualquier viaje en coche, en tu empresa puede tomar distintas direcciones. Y tú tienes que saber cuáles son esos diferentes caminos y necesitas saber cómo llegar a ello y lo que supone un camino y lo que supone el otro. Los objetivos, porque yo he estado con bastante gente y hay gente que le digo, hay que plantear objetivos. Ah, pues quiero facturar 1 millón de euros este año. Y digo, wow, muy bien, ¿y cómo lo vas a hacer? Y esa es la cuestión. Los objetivos tienen que ser realistas, realistas desde donde estás. Tal vez en algún momento factures 1 millón de euros, no lo sé, pero tienes que saber dónde estás. ¿Sí? No es decir por decir. Los objetivos tienen que ser, primero tienen que ser específicos. Es decir, claramente lo que quieres conseguir. Tienen que ser medibles, que se tienen que medir. Tú tienes que darte cuenta de que esos objetivos se están consiguiendo.
y tienen que ser alcanzables y realistas desde tu posición. Tal vez dentro de 5 o de 10 años puedas tener un objetivo así, pero por ahora tienes que mirar el realismo de ese objetivo, porque si no, no lo vas a conseguir. Tienen que estar orientados a los resultados, es decir, tiene que haber resultados, tienes que conseguirlos y tienen que tener una fecha límite. Esto es lo mismo que cuando la gente, cuando se pone, empieza el año y en enero todo el mundo va a ir al gimnasio, va a bajar kilos, va a estudiar inglés, va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero es un objetivo. Pero no le pone fecha, no le pone ningún tipo de qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo. Y eso es como no tener objetivos, eso es no tener los objetivos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. La segunda clave es planificar estratégicamente según tus objetivos. Siguiendo con el ejemplo del coche, sería pues plantear la ruta. Yo desde aquí voy a ir a Madrid, entonces tengo que pasar por aquí, por allá, o puedo ir por el otro camino, y cuál me interesa más. Sí, planificar estratégicamente significa realizar ese mapa de ruta para conseguir los objetivos. Y responde a una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo voy a conseguirlos? Es decir, vale, yo quiero facturar 250.000 euros. ¿Vale? ¿Cómo voy a conseguir facturar este año 250.000 euros? ¿Cómo voy a conseguirlo? ¿Qué necesito? Y ahí estamos en los recursos que yo pueda tener. Los recursos yo necesito, necesito más gente, necesito algún empleado, necesito colaboradores, los recursos humanos, necesito recursos financieros, necesito invertir en aumentar, invertir, por ejemplo, en marketing, o necesito invertir en formación, o necesito invertir, ¿eh? Todo lo que sea inversión. Y también recursos de tiempo. Necesito un tiempo para realizar esos objetivos. Y necesitas saber cuánto tiempo necesitas. Y con eso, esa es la segunda pregunta que responde el planificar estratégicamente los objetivos. Es decir, hablamos de decir, en un año tanto dinero, por ejemplo, en facturación, o voy a ampliar mi local, o voy a conseguir una atención al cliente X, lo que sea. Entonces, te hablamos de que esos objetivos van a estar diferenciados en fases, ¿sí? Realizando una división del objetivo en objetivos más pequeños, normalmente por trimestres. Así, cuando tienes un mapa de ruta o plan de acción, que también se le llama el plan de acción, pues puedes ir dando paso a paso, otro paso y otro paso, hasta conseguir el objetivo final. ¿Sí? Sería como en el coche, de aquí me voy a Madrid, para ir a Madrid tengo que ir a Vitoria, que es una ciudad del País Vasco, luego voy a Burgos, después voy a Segovia y luego llego a Madrid. ¿Sí? El plan de acción o el planificar, lo que nos ayuda es primero a no agobiarnos, que eso es muy importante, porque el estrés del empresario, el emprendedor, es una de las grandes enfermedades que podemos llegar a tener y nos ayuda por lo menos a estar más tranquilos, ¿sí? Y a allanar y alcanzar esos objetivos que pueden parecer muy grandes paso a paso, como he dicho antes, fase por fase, para conseguir el objetivo final. Además, también nos ayuda a prever si puede haber algún tipo de obstáculo en el camino. Por ejemplo, pues de tal carretera, consiguiendo con el ejemplo del coche, tal carretera está en obras. Entonces, o vamos a tardar más tiempo aquí en este viaje o podemos ir por otra carretera. A ver cuánto tiempo tardamos, a ver cuánta gasolina gastamos, etc. Eso es lo que se puede hacer con un plan de acción.
porque vamos viendo que hay podemos prever obstáculos o contingencias que puedan ocurrir y podemos también resolver otros planes de acción paralelos para pues allanar el camino para solventar ese problema, ¿no? Bien, la clave 3 es el pensamiento focalizado en la solución. A pesar de que podemos prever determinado tipo de obstáculos, hay cosas en la vida, como todo, ¿no?, que no lo podemos controlar. Entonces, de repente nos podemos encontrar, porque nos los encontramos, seguramente todos nos hemos encontrado con los imprevistos. Entonces necesitamos un pensamiento focalizado en la solución precisamente para ello. Si tenemos cualquier tipo de problema o tenemos un impedimento, necesitamos buscar la solución. ¿Qué es lo que habitualmente hace la mayor parte de los emprendedores, de empresarios? Se quejan. Se quejan, aparece la autocompasión y estamos ahí dando vueltas a eso sin coger el toro por los cuernos y decir hacia adelante. Porque eso, la queja, no sirve absolutamente para nada. La queja es parte de un pensamiento de escasez y de fracaso. En este pensamiento focalizado en la solución entran dos habilidades que tienes que desarrollar, que es la innovación y la creatividad. Se habla mucho ahora, actualmente, en las empresas de la innovación. Me parece que siempre que es para las grandes empresas, pero para la panadería de la esquina también funciona la innovación. En tu empresa o en tu negocio buscas siempre hacer las cosas de forma diferente, de forma innovadora, porque eso marca diferencias. Y puedes innovar en todo, en lo que sea, no solamente puedes innovar en un producto, que también, pero puedes innovar en la forma de presentación del producto, puedes innovar en el servicio, en la forma de presentarlo, en la atención al cliente, en la generación de marca, en cómo lo vendes, siempre puedes innovar. Y siempre eso te lleva a la diferenciación. Entonces te van a empezar a ver de forma diferente a tu competencia. Estás destacando y eso es muy importante para el éxito, ¿sí? Y luego con la creatividad, pues la creatividad tiene que ver con lo que llamamos en psicología el pensamiento divergente. Y el pensamiento divergente es una forma de pensamiento que no se queda solamente en las opciones que lógicamente aparecen. Cuando tienes un problema para solucionar un asunto, siempre aparece una opción A y una opción B, de forma racional. Normalmente las dos opciones son opuestas. Una es blanco y otra es negro, ¿sí? Siempre para desarrollar ese pensamiento divergente y para empezar a ser más creativo, siempre que te ocurra esto, busca como mínimo una tercera opción. La tercera opción siempre la hay. Aunque tú no, en principio no la encuentres, siempre hay, porque entre A y B hay un camino que está lleno de una infinidad de opciones. Es decir, no lo vamos a ver todo blanco o negro. Vamos a empezar a ver los grises, la gama de grises que hay entre el blanco y el negro, porque eso nos ayuda a generar pensamiento divergente y con ello la creatividad. ¿Para qué te ayuda todo esto? Para también hacer las cosas de forma diferente y no solamente eso, sino de forma creativa. Y eso hace que le des una forma, una visión a tu negocio, perdón, una visión a tu negocio que es que llama a las personas, la creatividad llama a la gente, y eso es muy importante, tener clientes, que la gente venga a ti porque eres creativo, porque eres innovador. La clave 4 es la toma de decisiones.
Mucha gente piensa que se necesita de tiempo, que necesitan tiempo para decidir. Pero no es así. La forma de decisión se realiza en un instante. Tomar una decisión es algo que es de un solo instante. Lo que nos lleva más tiempo es el análisis de las opciones, en lo que estaba hablando antes. Bien, en este análisis de las opciones tienes que tener mucho cuidado, porque muchas veces es un proceso que no termina nunca. Estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y no se llega a ninguna parte. Y este proceso normalmente ocurre porque aparece el miedo. Aparece el miedo al fracaso o el miedo a decidir mal, ¿sí? Pues muchas veces para decidir lo que necesitamos es romper con este análisis racional de ese proceso. Para ello yo te voy a dar unas claves. Primero, analiza las opciones, los pros y los contras de cada opción que tengas, a ser posible con tres, no con dos. Busca otras opciones y analízalas. Busca otras opciones y vuelve a analizarlas. Una vez que tienes analizado eso, olvídate. Olvídate de todas ellas y haz otra cosa. Otra cosa que no tenga nada que ver con esa decisión. Puedes ir a hacer ejercicio, puedes salir a dar un paseo, puedes ir a la naturaleza, puedes quedar a tomar un café con un amigo, puedes hacer muchas cosas que no tengan nada que ver con eso. Y después vuelves, una vez que has hecho eso, vuelves y decides, pero decides en el instante. Decidir, aunque parezca que no, porque es darle vueltas a la cabeza, según todos, decidir significa tomar acción. Es decir, hacer algo, ¿sí? Porque incluso si no haces nada, ya has decidido no hacer nada, ¿sí? Entonces no te pares en ese proceso de análisis, porque si te equivocas, pues puedes aprender y seguir para adelante. Tenemos en nuestra cultura mucho miedo al fracaso, pero el fracaso en sí mismo nos ayuda a aprender, nos ayuda a cambiar las cosas. Entonces no hay que tener tanto miedo al fracaso o a errar en la decisión, porque luego podremos arreglar algo. Siempre va a haber una solución. En tu empresa necesitas dos cosas claras. Tomar acción, ¿sí? Es decir, hacer cosas, pero también otra de las cosas que necesitas, y eso entra dentro de la toma de decisión, es delegar. Tienes que saber delegar. Sobre todo esto va para los autónomos y profesionales que deciden que ellos son Superman o Superwoman y van a hacerlo todo. Y todo no se puede hacer, porque eso es imposible. En algún momento tienes que delegar. Tienes que delegar en profesionales que sepan algo, porque no puedes saber absolutamente de todo, ¿sí? O tienes que delegar en empleados, o tienes que delegar porque no puedes abarcar todo. Una persona no puede abarcar todo. Para delegar hay una cosa que hay gente que lo hace, yo lo veo mucho en las empresas, es, bueno, pues yo como de marketing no sé nada, contrato a una empresa de marketing y ya está. Y ya me olvido. Y no tengo ni idea de absolutamente nada de lo que hacen. Ni si está funcionando, ni si no está funcionando. Eso es un error. Hay que saber delegar. Delegar no solamente, ala, toma, hazlo, aunque yo no sé de qué va. Delegar significa saber qué es lo que se tiene que hacer y expresarlo. Expresarlo a la persona que le vas a delegar esa acción. Tienes que expresarlo claramente. Quiero estos resultados, lo quiero así, así y así. Y esta forma de expresión es porque tú sabes de qué estás hablando. Entonces, antes de delegar, tienes que saber muy bien de qué estás hablando, ¿sí? Con esto de delegar viene la clave 5, que la clave 5 es la organización de tu tiempo. El tiempo es un recurso que tenemos todos, pero es un recurso limitado.
hacemos es derrocharlo, lo malgastamos. En una empresa hay lo que se llaman ladrones de tiempo y necesitas detectarlos y ponerles los límites. Para ponerte dos ejemplos, uno de los ladrones de tiempo más comunes son las llamadas. Normalmente el empresario, el emprendedor, el autónomo está continuamente al teléfono. Necesitas organizar tu tiempo y dedicarle un tiempo a las llamadas, pero no estar todo el día con el tiempo, con el tiempo de llamadas. No puedes estar así, porque entonces no haces lo que tienes que hacer para conseguir tus resultados, para conseguir tus objetivos. Y el otro es el email. También, como con las llamadas, necesitas agendar en tu tiempo, necesitas organizar tu tiempo de tal manera de que haya un tiempo para el email. Y después te olvidas. Lo puedes hacer dos veces al día, te lo organizas, lo haces a la mañana, lo haces a la tarde, por si hay algún correo más o menos urgente, tratas los urgentes, pero evidentemente luego te olvidas. Hay gente que está continuamente pendiente del correo, está pendiente de las llamadas y no está haciendo lo que en realidad debe hacer, que es trabajar para conseguir sus objetivos. Tienes que organizar tu agenda y tu tiempo de tal forma que hoy mismo ya sepas lo que vas a hacer mañana, pero no solamente lo que vas a hacer mañana, sino en cuánto tiempo, dónde, cuánto te va a costar y con quién lo vas a hacer, ¿sí? Desarrolla una organización de tu tiempo de tal forma que incluso organices no solamente el trabajo, porque tenemos los profesionales, poner las citas que tenemos, no solamente es eso. Hay que organizar el momento de descanso, hay que organizar el momento para ti, ¿sí? En todo lo que va a ser el día. Porque todo el día trabajando, te puedes tener todo el día estar trabajando con la sensación de que no has hecho realmente nada útil y sin tiempo para ti. Y eso te frustra. Y un emprendedor frustrado, malo. Un autónomo frustrado, malo. Y un empresario frustrado, malo. Necesitamos motivación, necesitamos motivarnos. Y una forma es el saber que mi tiempo lo estoy utilizando para cosas muy concretas, para conseguir cosas que yo quiero. Y esa es una motivación muy fuerte. Pues llegamos así a la clave 6, que es tener una buena relación con las ventas y con el marketing. Mucha gente piensa que al tener un negocio, pues ya estamos en una buena relación con las ventas y con el marketing. Pues eso está muy lejos de la realidad. Porque lo primero, nos cuesta muchísimo vender. Porque asociamos la cuestión de la venta con algo, no sé, mezquino, algo que hay unas sensaciones un tanto extrañas. Entonces nos cuesta hacer buenas ventas, nos cuesta. No, eso no tiene nada que ver con tener técnicas de venta o tratar bien al cliente. Tiene que ver con una actitud nuestra, que esa actitud interior nuestra hace que nos cortemos a la hora de vender. Porque no pensamos que estamos agobiando cuando en realidad una venta significa ofertar algo que necesita el cliente. Pero no solamente, no es una cuestión solamente de ventas, sino que es una cuestión de ayuda. Y esa ayuda no la estamos viendo. En la sociedad estamos todos implicados. Yo necesito comer carne y voy a la carnicería. Entonces el carnicero me vende, pero yo vendo mis servicios y la gente necesita de mis servicios. Es decir, todo está en relación. Y tenemos que ver las ventas como una parte como una parte en la sociedad de que vendemos y ofrecemos algo que necesita la gente, ¿sí? Con el marketing pasa otro tanto de lo mismo. La mayoría de las empresas, por ejemplo, que no van bien, ¿qué es lo primero que hacen? Recortar el marketing. Eso produce un círculo vicioso, porque el marketing lo que hace es conseguir los clientes que tú necesitas, que ellos tienen una necesidad y tú les vas a dar esa necesidad, ¿sí?
es buscar en el mercado las personas que de verdad te necesitan. No todo el mundo te necesita, sino que hay personas que de verdad te necesitan. Eso es lo que hace el marketing. Entonces, si cortamos eso, no va a haber nuevos clientes. Si no hay nuevos clientes, no hay ventas. Y la empresa vuelve a ir mal. Y va a peor, que es un círculo vicioso que va hacia abajo, ¿sí? La mayoría de los emprendedores, por ejemplo, se gastan una pasta gansa, porque eso lo he visto yo, en locales súper bonitos, muy alucinantes, con un buen cartel, o en páginas web que son chulísimas, pero que no venden. No venden absolutamente nada. No hay venta con eso. Porque luego no tienen, además, presupuesto. Se han gastado todo el presupuesto que tenían en hacer una web o en poner un local, pero luego no tienen para realizar un buen plan de marketing. No lo hacen, con lo cual se quedan ahí. La perdimos, sí. Elenca. Imagino. A ver. Qué bueno está. Me gusta mucho la presentación. Genial. Por suerte estaba nerviosa. Cuando esté tranquila va a ser estragos. Nerviosa porque era la primera vez que la he dado con nosotros, pero se nota que tiene mucha práctica con presentaciones, sobre todo con el tema que toca a las empresas. Yo prefería charlar con ella, esperemos para que se levante. Ok, esperemos que se levante ella y entre nuevamente. Genial lo que está compartiendo hasta ahora. Fíjense dentro de lo que está compartiendo ella, las preguntas que hay, ¿no? Siempre, detrás de una buena comunicación con un cliente, preguntas más que respuestas. Porque la respuesta es lo más fácil de dar. La cosa difícil es una buena respuesta, porque surge de una buena pregunta, útil, que haga pensar al cliente, que le haga tomar decisiones distintas, que le haga obtener resultados distintos, y creo que el ángulo que está dando ella es muy bueno. Yo hoy no le pedí, porque ya le había pedido que diera una presentación a ella, no le pedí un caso práctico. Tiene muchos casos de muchas empresas que yo un poco ahora lo voy a charlar cuando vuelva, que son muy interesantes, son realidades tan distintas, desde un pequeño autónomo a profesionales. Hay un proyecto muy bueno que está desarrollando, que está yendo muy bien desde lo físico, por lo cual dije, es hora de integrar estas estrategias físicas con estrategias digitales online, de modo tal que puedas el mismo, digamos, los mismos talleres, los mismos cursos, los mismos coachings que hace para profesionales, para autónomos o para empresas, que algunas cosas las pueda dar, digamos, grupal, porque está haciendo también algunos talleres donde enseña y comparte en forma grupal. Así que es muy bueno lo que está compartiendo ella. Fíjate, Cris, ahora si la vas recuperando, yo tengo su presentación, pero creo que la de ella, porque creo que la está dando muy bien. Quedan algunas slides más. Y ver qué pasa, a ver si se repone. Cris, ¿qué comentario querés hacer sobre lo de L? Ahí está. Ahí estamos de vuelta. Hello. 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 Hola, hola. Hello. No habré estado hablando yo sola. Fue... Fuiste a tomar un poquito de agua y volviste, está muy bien. Ay, ¿tengo que volver a compartir? Sí, señora. Vale, pues comparto. Comparto además. Aquí. Ahí. Es que cuando salimos en la tele en directo pasa esto, ¿eh? A veces sí, pasa. Sí, sí, no pasa nada. No sé dónde está. Joder, tiene más desorden que mi escritorio. Sí, estoy aquí con... No sé. Finalmente encontré a alguien que tiene más archivos tirados en el escritorio que yo. Bueno, no pasa nada. Para dejar de compartir, porque ya estoy casi terminando, entonces lo comento así, porque no sé dónde he ido.
Sí, estaba ahí, no sé dónde se ha ido. Bueno, estaba hablando sobre la cuestión del dinero y esas, esas ideas y esas sensaciones e incluso sentimientos que tenemos con el dinero se reflejan sobre todo cuando ponemos un negocio. Y se reflejan sobre todo en la cuestión de las ventas. Porque parece que cuando vendemos y además cobramos por nuestra venta, sobre todo en profesionales, profesionales de la salud, en psicólogos, en todo este tipo de personas, autónomos, ocurre mucho eso. Parece que cuando estamos ayudando a los otros, lo de la ayuda se le ha quedado ahí, pero lo de vender es como que no nos no estamos con como sintonizados a la venta, ¿no? Y en eso hay que tener mucho cuidado porque es de lo que vamos a comer, es de lo que tenemos. Y yo me acuerdo que en nuestro negocio, que además era un negocio para vender, no era así, nos costaba la venta, nos costaba tal, estaba muy bien el trato con el cliente, pero luego nos costaba y eso, eso hace que un negocio con una empresa fracase, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son los beneficios para desarrollar estas 7 claves? Pues... primero, tu empresa o tu negocio va a funcionar mucho mejor. Conseguirás tener éxito porque estarás construyendo sobre todo un negocio rentable. Conseguirás tener mayor seguridad, pues tendrás como la hoja de ruta que te he comentado antes y tomarás el control de tu empresa, que eso es muy importante. Sabrás en cada momento dónde está tu empresa y qué es lo que necesitas gestionar. Crearás relaciones de confianza con tus clientes porque no tendrás esa cerrazón en cuanto a la venta, ¿no? Sino que lo sabrás hacer. También podrás ser capaz de afrontar retos que puedan aparecer y sobre todo podrás diferenciarte de tu competencia, ¿no? Pues si quieres éxito en tu empresa, es fundamental que desarrolles todas estas claves. Y aunque me puedes decir que no tienes tiempo, no tienes dinero, que te va mal, que no sabes cómo hacerlo, que la situación de tu país tal, que tu familia tal, o que cual, todo eso son excusas. Y ya lo siento decirlo así, pero son excusas porque la solución para que tu empresa tenga éxito independientemente del entorno que influye, pero habría que ver cómo te influye y qué habría que hacer, para que tu negocio funcione tienes que desarrollar estas claves. Porque si haces las cosas bien, pues ya desde ahora, desde este momento, da lo mismo en el punto que estés. Cuando te levantes a las mañanas estarás lleno de vitalidad, orgulloso de lo que haces, de tu empresa y de ti mismo. Y eso es muy importante. Ele, te voy a hacer algunas preguntas. Te voy a hacer algunas preguntas. Ok, por ejemplo, vamos a agarrar a los autónomos. Sí. Dime, así como común denominador, porque tú sirves a los autónomos también, ¿verdad? Son parte de tus clientes. Ok. Cuando un autónomo te llama y solicita tus servicios, ¿cuál es el obstáculo que consideras más importante que tiene un autónomo por el cual te está llamando y que siendo autónomo, y por lo general el autónomo tiene una fantasía que es dueño de su tiempo, es jefe, y bueno, organiza su tiempo en base a lo que mejor cree para su negocio, ¿cuál es la dificultad más grande que tú encuentras en los autónomos a la hora de dar un servicio? Vale, bueno, hay diferentes clases de autónomos. Está el profesional, está el... el problema que tienen los en general los autónomos es que cuando... dicen, me voy a hacer autónomo, ya lo está diciendo todo, ¿no? No, yo soy autónomo, no soy empresario, soy autónomo. Bien, ya en Europa, en Estados Unidos, se habla de la microempresa, aquí se empieza a hablar de la microempresa, porque un autónomo es una microempresa. Uh-huh. Eso es lo que no tiene, es como, es la mentalidad laboral. Entonces, yo sí, voy a currar. Voy a trabajar, me da igual si soy fontanero o me da igual si soy masajista, ¿no? Voy a trabajar.
Pero el problema está en que cuando en el mismo instante en que tú eres un autónomo, te tienes que responsabilizar de una entidad que es tu empresa, aunque solamente estés tú. Y ese es el mayor problema que tienen los autónomos. Que solamente están viendo su trabajo, pero no están viendo todo lo que conlleva tener una empresa, por muy pequeñita que sea, aunque solamente esté él. Pero tiene una serie de aspectos en su empresa que tiene que desarrollar. Y eso no lo ve, porque lo ve como su trabajo. ¿Le ofrece servicios de marketing a un autónomo? Por ejemplo, servicios de promoción, de comunicación, de promoción sí, de claro. su actividad. Sí. Okay, ¿qué es lo que mayormente te pide un autónomo como servicios? Un autónomo llama cuando normalmente está hasta aquí. Y está que no puede más. Entonces, lo que suele pedir es cómo hago yo para... porque esto no me va. Se va a pique. Por ejemplo, hay autónomos en bares, por ejemplo, que han invertido bastante dinero, ¿no? Y bueno, pues están en una situación que se van a quedar con unas deudas impresionantes y es cuando llaman. Pero hay otros autónomos que igual no han invertido tanto y entonces, pues bueno, bien, cierro y bueno, y ya está, vale, pues cierras y ya está. Pero lo que más piden sobre todo es, cuando lo piden es cuando ya ven que están muy mal, que la cosa va muy mal. Y no saben lo que hacer, no saben qué hacer, no saben a dónde dirigirse, qué hacer, si tienen que cerrar, si no, están en ese momento en que no saben, si ya se les ha pasado por la cabeza cerrar, pero no todavía tienen esa cosa de seguir, de mantener, ¿no? Y bueno, esa es la situación en la que están. La situación es esa. Entonces hay que modificar toda una visión en ellos y hay que plantear, claro, otras cosas. Ya les digo, marketing, pero no tengo dinero, pero era lo que comentaba antes, ¿no? O sea, si es que no tienes dinero para eso, olvídate, porque necesitas hacer eso. ¿Y los autónomos que tú tratas, por ejemplo, tienen un sitio web, hacen algún tipo de promoción online, tienen visibilidad, tienen un proyecto más o menos que...? En donde estoy yo, la situación es que sí, la gente dice sí, hay que hacer una página web. Pero hacen una página web sin ningún tipo, sí suelen tener, pero no hay ningún proyecto detrás, es simplemente... No hay ningún plan de marketing detrás. Es una página que a mí me ha pasado también hace poco con una chica que ella ha hecho toda, se ha gastado una pasta en una página web y es que no, ni los textos ni nada, no hay un plan, no hay nada, no es como mucha una web muy... muy bonita, muy no sé qué, pero la gente que le ha hecho la web, como ella les ha dicho, me imagino, pero no había un plan, no había nada, no les han comentado nada, y entonces es una web que no vende. Ele, y otra cosa, de los tipos de clientes que estás tratando tú, ¿cuáles son los clientes que estaban un poco más en dificultad y se están reinventando? ¿Quiénes estaban en dificultad y ahora están viendo oportunidades desde los servicios que tú les ofreces, o porque el mercado ha cambiado y tal vez primero todo aceptan que el negocio cambió, la industria cambió, la forma de producir riqueza ha cambiado y que ahora están o adaptando el negocio de otra forma, tienen una ventaja todas estas pequeñas realidades, que tienen la elasticidad y la plasticidad para cambiar rápidamente ruta. Eso es lo que puede hacer un autónomo, una muy pequeña empresa, es decir, que a diferencia de las grandes, si ya están estructuradas así, no pueden hacer nada. Pero las pequeñas empresas o los autónomos sí adaptan fácilmente. Y eso es un pro y un contra, porque es como que por lo general no se quedan agarrados a algo específico, sino que van adaptando rápidamente las estrategias, pero también hace que un poco no haya nada sólido por el cual trabajar fuerte, aunque
el tiempo sea tirano hacia ellos y no le dé los resultados que quieran. Pero ¿cuáles son por las pequeñas realidades en las cuales ves que están cambiando, o forma de operar, o forma de trabajar, o innovando en servicios, o comprando servicios tuyos que les hace falta porque el mercado solicita más presencia en la red, o no sé, lo que sea? Que lo que... Bueno, en cuanto a lo físico, una de las cosas claras que yo veo, lo que estoy viendo, es que la gente que pone objetivos y que hace un plan de acción para esos objetivos, en todos los aspectos de su empresa o de su negocio, esa gente al principio cuesta, porque al principio es como un trabajo más, es bastante más trabajo, pero después se ven los resultados y esa es la gente que está movilizándose. Y luego también la gente que se pone, que está en la red, pero de una manera eficaz, de una manera eficaz, no la gente, ya te digo, porque hay muchos que tienen, sí, me pongo esto, pero no le han dado ningún tipo de importancia. Y ahora actualmente es necesario la importancia en Internet, pero claro, de una manera determinada, no de cualquier forma. Porque por aquí hay mucho negocio que, bueno, tú vas a la panadería y tal, o la peluquería, yo a la peluquería que voy, tienen una página web, pero tampoco le sacan mucho provecho, ¿sí? O sea, es decir, lo tienen ahí como si fuese un escaparate, ¿sí? Pero sin mucha, sin algo por detrás, ¿no? Que haya un plan de acción, algo por detrás. Genial, mira. Y eso tengo... a mí me parece importante. Mira, yo tengo un cliente que venía de tres generaciones de producir puertas y todo lo que son ventanas, ¿no? Tres generaciones donde ha trabajado siempre muchísimo y bueno, en estos últimos años yo la agarré ya un poco bajando hasta que cerró y uno de los de las nuevas generaciones, un arquitecto que hacía parte de la familia, que no era directo, era un primo de todos ellos que trabajaban en familia, eran tres hermanos, se abrió ya cuando se estaba cayendo, ¿no? Moraleja que me llama después de un año, cuando ya se había caído la sociedad, me quedó debiendo dinero a la empresa, y me vuelve a llamar, porque yo un poco antes de que cerrara traté de intentar levantarla, decir, joder, tiene que moverse, tiene que innovar un poco, con la cuestión de que se cayó y nunca nos pagaron. Pero bueno, no era mucho. Cuando me llama él ahora hace unos meses, me dijo, mira, yo estoy trabajando ya con 3-4 marcas importantes, soy un arquitecto, y un poco yo no soy el clásico representante de puertas, ventanas, excepto lo que son, ¿cómo se dice en castellano? Cerramientos, ¿cómo se dice, Cristian, en castellano? Todo lo que mantiene una ventana, bueno, excepto la parte de estructura de una ventana, ¿no? De puertas y ventanas. Y dice, a mí lo que me ha permitido hoy trabajar muy bien, no obstante arranqué de vuelta de cero, es primero, tengo un conocimiento del mercado muy profundo, porque yo he producido por muchos años como empresa, era dueño de empresa. Y cuando la empresa se cae, yo me puse a pensar qué es lo que quería hacer. Entonces, me di cuenta que las personas que venían también como clientes hacia nosotros eran representantes genéricos donde no agregaban tanto valor. Entonces yo, mi posicionamiento fue la de un consultor donde sabe muy bien y eligió 6 nichos distintos. Uno son los carpinteros, que ya hacen todo, pero algunas puertas que el cliente le pide y dice directamente, dame un catálogo de puertas que ya estén hechas. Más caras, su posicionamiento medio alto, eligió 3-4 marcas medio altas, de faja media alta, y dice, bueno, tengo este cliente acá, otro cliente es el arquitecto, o el que hace los proyectos, me preguntan, ¿y qué te pregunta vos, un arquitecto entre arquitectos que representás 4 casas, 4 marcas importantes acá en Italia? Dice, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles van a ser los colores? Tanto el dinero no lo pone el arquitecto, lo pone el cliente. Entonces, su cliente quiere de la parte del arquitecto que lo asesore en, por ejemplo, cuáles van a ser las tendencias de las nuevas puertas, qué colores van a ver, si son blindadas, qué tipo de blindadura hay que poner. Ahora hay puertas acá en Italia blindadas y con una especie de celular, un iPhone, que puedes dirigirlo y verlo de cualquier parte de tu casa o en domótica, desde afuera de tu casa, 1000 cosas que tiene una puerta, ¿no? Entonces, un poco lo que me quedó
es como, como una figura. Y ahora le estoy haciendo un sitio web que está quedando de la puta madre, ¿no? Y él, él yo entiendo también que a él le cuesta, la cultura de empresa le cuesta invertir. Yo lo trato como un cliente y él, él me baja un poco el copete y me dice, Guillermo, no me trates como si fuese la empresa, joder. Yo soy, soy un autónomo que estoy comenzando, me está yendo bien, pero bueno, soy un autónomo, ¿no? Y bueno, yo te trato como igual, un autónomo que tienes un proyecto importante y que tu diferencia la haces porque eres un consultor, no eres un representante. Cuando él me, me comisiona el sitio web, me dice, yo quiero que el que me vea, el dueño de una empresa, entienda rápidamente que yo no soy el clásico representante que en 10 minutos me liquida cuando me atiende y que en definitiva, si es que me atiende y no me filtró por la secretaria y me hace mandar dos emails y un par de catálogos, entienda que yo lo puedo asesorar. Y ahí es como que se abre otro mundo. Entonces, acá están, por ejemplo, los que, un poco el punto al que yo quería llegar, ¿no? Que si hay consultoría, si hay valor agregado, el autónomo, el consultor, es decir, el que es un freelance, pero con una estructura, un proyecto atrás, trabaja muy bien. Ah, le está yendo muy bien ahora. No obstante, comenzó hace un año, tiene un proyecto muy sólido. Y al revés, está cogiendo oportunidades que antes no tenía, porque era productor, estaba desde otro lugar del negocio, ¿no? Desde otro lugar de mercado. Y él ahora entiende muy bien qué es lo que quiere el mercado, cuando él producía era lo que él tenía que interpretar, y él ahora que hace consultoría para, representando 3-4 marcas, dice, mira, mi cliente tiene que tener dinero, no voy a ir a competir con el cliente de faja media-baja, porque ahí es una guerra, ahí están todos cagados de hambre, yo tengo que ir a ese tipo de clientes que están buscando algo distinto, buscan mucha asesoría técnica, de producción, de tendencias, y me doy cuenta cómo, cómo la vida te puede dar mil oportunidades si al final hay una experiencia terminada o un posicionamiento claro o un proyecto detrás de lo que siempre has hecho, solo que esta vez le tocó salir de otro lado del mostrador. Si antes él servía el café, ahora lo tiene que servir, ya no es más cliente, ahora está del otro lado del mostrador y lo tiene que servir él. Pero ya entiende muy bien, cuando él era cliente, qué tipo de café se estaba acostumbrado, cómo le gusta al cliente tomar un café, y esto es lo que hoy está dando el mercado, ¿no? Estar constantemente pingando entre este role play, qué quiere el cliente, qué es lo que me va a comprar, cómo se lo puedo ofrecer para que se vuelva interesante mi oferta y no sea uno más del montón. Un poco toda la clase que hoy dio de mentalidad, Elenca, estando dirigido a un nicho de mercado de pequeñas realidades, son muy pequeñas, a veces es como que no les da el tiempo ni siquiera para reflexionar qué están haciendo, hacia dónde están yendo, por qué están corriendo como desesperados cuando en realidad a veces es un momento para frenarse y preguntarse por qué hago lo que hago y a veces, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado asesorar pequeñas realidades, yo le digo, joder, si con este producto te cuesta la marginalidad porque es muy baja, trata de vender menos y aumentar el precio y busquemos la forma de agregarle valor. En vez de hacer 10 ventas que te cuesta, haz 4, 5, 6 y dobla el precio porque realmente le agregas valor. Y puedes hacer la mitad del trabajo por el mismo dinero o dobla el facturado con los mismos clientes que hoy te están dejando, te están haciendo correr como ratas y a ese cliente lo tienes que abandonar, joder, porque todas las cosas que cuesta, ¿eh? Cuesta, no. Cuesta. Bueno, pero le cuesta porque no tiene lo que yo llamo un espejo, no tiene nadie con quien consultarse, no está acostumbrado a una mediana o grande empresa donde hay muchos repartos, muchas cabezas, muchas formas de pensar y hay constantemente tu punto de vista, pero también el del presidente, el realizador de delegado, el del departamento de compras, de finanzas, de comercio exterior. Es decir, hay muchas realidades que hacen que la empresa se mueva mucho más dinámicamente y los puntos de vista fluyan de una forma que esa persona no tiene ni siquiera el espacio mental para pensarlo, porque está en demasiadas cosas contemporáneamente y por lo general jamás en lo importante, está en la urgencia, y la urgencia sabemos que nunca apaga. La urgencia es simplemente vivir apagando incendios y no se focaliza en producir nuevas ventas, nuevos clientes, decir a un cliente, entiendo que tú quieres, pero tú representas el 5, el 1% en el facturado, y yo prefiero concentrarme en, y esto es una regla
ABC, el marketing, que al final, si uno hace bien las cuentas, siempre va a haber este 20% de los clientes nuestros, que es el que hacen entre el 70 y el 80% del facturado. El resto son numeritos, entonces hay que tratar de a poquito de no solo seguir ese 20%, porque el riesgo es que se te caiga y se te va la mayor parte del facturado, pero es deshacerse de los que no te agregan valor, porque en alguna vez por hambre te dio algo, pero por hoy te quita espacio mismo para ese 20% para que le sigas sacando pasta ofreciendo servicios, porque está dispuesto a pagarlo, solo que no hay espacio mental para atenderlo, porque es una empresa pequeña y por lo general uno tiene que hacer demasiadas cosas a la vez y no le da el espacio mental para tener ese foco, esa claridad mental y decir, esto no me sirve, y te agradezco, pero hoy por hoy mi prioridad está acá. Y si puedes esperar bien, y si no, que se caiga, pero alguien tiene que morir. Porque para que alguien viva, en ese caso, por lo general, las pequeñas realidades tiene que hacer morir a otro cliente que no le da nada y le pide mucho. Y esta es una tijera que se da mucho en las pequeñas realidades. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y es lo que más cuesta, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a hablar de identificar al cliente, ¿cuál es tu cliente? Todo el mundo es mi cliente. No, todo el mundo no es tu cliente, ¿no? Hay un cliente que es el que es para ti. Y eso es lo que hace, yo creo que es la herramienta, el marketing, ¿no? Lo que hace, ¿no? El cliente que es para ti y tú para ese cliente, es lo que hay, ¿no? En cambio, pues la gente piensa que no, que puede ser todo el mundo, y todo el mundo lo es. Y además, con esa visión, pues al final te cargas con clientes que no. Yo conozco a gente, pues, que tiene consultas y en esas consultas hay mucha gente que va una vez o va a dos, pero no cumple con lo establecido, no sé qué, o incluso está raganeándole el dinero de la consulta, cosas de esas, cosas que ocurren y que ellos no son capaces, pero es muchas veces el miedo, ¿no? El miedo de decir, no, si yo me deshago de esta gente que aunque me da así, ¿no?, a migajas, si no me quedo sin nada, es la cuestión, pero es por no tener algo muy claro, por no tener un plan muy claro. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo ofertas? ¿Qué es lo que quieres para conseguir a ese cliente que tú necesitas y que ese cliente te necesita a ti, ¿no? Genial. Totalmente de acuerdo. ¿Queréis aportar algo? Así vamos cerrando. Sí, la verdad fue brillante, Lenka. Cuando se cortó, se te cortó la conexión, yo le decía aquí, por suerte que estaba nerviosa, pues, cuando esté tranquila va a ser descontrol. Sí, pero yo estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosa. No, pero el tema del autónomo, que siempre hay que hacerle cambiar la mentalidad, porque muchas veces busca la ayuda cuando ya es demasiado tarde. Porque, como decís vos, está hasta acá, y bueno, a veces se puede salvar, pero a veces está tan metido que no. Entonces hay que saber que la gente tiene que buscar ayuda y adaptarse a los cambios antes de caer en el pozo. Y bueno, por eso es muy, muy importante cambiar la mentalidad y pedir ayuda cuando ves que las cosas no están yendo como te quieras que te van. Es bastante simple en realidad. Genial, genial. Bueno, este webinar para mí ha sido muy rico de contenido. A mí me gusta trabajar con Lenka porque siendo una psicóloga y habiendo adaptado tan bien, tiene un nicho de mercado que yo conozco a pocas personas que atiendan a tan pequeñas realidades, desde un autónomo hasta un profesional, que puede ser un psicólogo, puede ser, me hablaba que tiene clientes como diseñadores gráficos. Está armando un proyecto que lo vamos a charlar en otro webinar, si estás de acuerdo, Ele, que es un curso, Quiero, Puedo y Hago, ya el título ya promete, ya dice mucho, y a mí me encanta. Yo siempre, miren, un poco cuando este año que ha sido un poco increíble para el trabajo de mi esposa, que es psicóloga, que es clínica, no tiene nada que ver con el trabajo que hace Ele, que es más marketero como el mío,
ella es psicóloga clínica, lo único que sabe hacer es seguir pacientes clínicos, muy ortodoxo, un método muy de psicoterapeuta, pero una cosa que lo veo porque ella tiene colegas, que ella alquila su propio estudio a colegas, y una de las cosas que siempre hablamos es, ok, es verdad que trabaja ahora cada vez mejor porque son ya muchos años de trabajo, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar, y esto es lo que notamos con mi esposa, ¿no? Y en ese sentido yo no soy psicólogo, pero casi como si lo fuera, un poco porque una base de psicología la he estudiado, un poco porque tenía una esposa así, y yo siendo muy introspectivo, y mi trabajo como publicitario es tener mucha capacidad de escucha, de encuadrar, hay que hacer las cosas muy rápido para entender la psicología de ese cliente, un poco me fue llevando, me fue aculturando, me fue interiorizando en las ganas de entender la psicología en la mente de un empresario, de un emprendedor, el cliente que tengo enfrente. Y cuando vemos cómo trabajan otros psicólogos, y lo digo con respeto, ahí entiendo dos cosas. Primero, ¿por qué mi mujer, separó el negocio de la actividad de mujer en dos aspectos? Que te llegue un paciente, y después cuando te llega, ¿cómo lo trabajas ese paciente, no? Y ya lo veo cómo trabajan las demás colegas en relación a mi esposa. Algunas tienen poca experiencia, ok, y otras tienen ya tienen más años de experiencia, no la cantidad de años de mujer, pero ya llevan 4 o 5 años, es decir, que ya empiezan a entender cómo gira la cosa, ¿no? Y es abismal, no lo que mi mujer trabaja mejor porque es mejor que los demás, cómo siendo tan vertical ella, es tan vertical en lo que hace, mi mujer hace solo eso, le gusta esto, ha invertido mucho, pero mucho dinero en formación, al día de hoy sigue supervisando con personas que tienen un espesor, personas con 50 años, analistas, es decir, ustedes saben que para volverse la carrera de psicólogo es, uno termina de hacer la facultad de psicología, eso, acá al menos en Italia, termina dándole la posibilidad de hacer counseling, no puede volver a ejercer la profesión de psicoterapeuta, tiene que hacer una especialización, acá son 4 años, por ejemplo, se hizo 4 años de una especialización, una vez que eligió, le gustaba a los niños y adolescentes, y parejas, ¿no? Parejas no lo toca tanto, ahora hace más niños y adolescentes, y después el adulto que viene por sí mismo. De eso, después, si uno quiere, hace el trabajo del analista, que son de vuelta otros 6 años acá en Italia. Es decir que es una profesión donde uno vive toda su vida formándose. Pero mi mujer se ha formado, supervisiona los casos, está yendo siempre, una vez por semana, y tiene la dificultad de ver a quién llevo hoy. Algunas cosas las tiene internalizadas, ¿no? A furia de supervisar tanto, las tiene internalizadas. Pero ¿por qué también trabaja mejor y retiene, es decir, ayuda al paciente? El paciente cuando se va es porque de alguna forma no lo has podido ayudar. Entonces, no le está sirviendo el trabajo. Si como es un trabajo muy complejo, intelectual, ¿sabes? El trabajo del psicólogo, uno no puede decir está bien o está mal, porque no es una ciencia exacta. Entonces, es lo que percibe el paciente si lo está ayudando. Y si lo ayuda, joder, genera una dependencia enorme. La última cosa que piensa un paciente es en irse, ¿no? Pero ahí veo que por un lado hay muy... Es como que yo noto, ok, tengo el título, estudié, perfecto. Yo también puedo estudiarlo. Yo tal vez sé del día a día más que lo que podría ser un psicólogo. Ahora, si yo no ejerzo la profesión, si no yo mismo no me autoanalizo, no voy a un psicólogo y también a mi vez trato mi propia persona, porque no es perfecto el psicólogo, tiene sus rollos y hace pis y caca como cualquier ser humano. Es decir que si no hay propia introspección, no hay capacidad de diferenciar lo tuyo y lo del otro, y simplemente es directivo, tú vas a capone, como si tú tuvieses la respuesta a todo y el otro tuviese el problema, ahí ves cómo los pacientes se van, no duran más de un mes y medio, y se van, y lo vemos en el estudio como colegas de ella, tienen pacientes, llegó unos puntos menos hasta más, mi mujer tiene pacientes hace 2, 3, 4 años, después se cierran porque hay ciclos que
se termina de trabajar, basta, cuando termina, termina, pero no los pierde. Cosa que antes, cuando me lo acuerdo perfecto, cuando inició la profesión, por falta de experiencia, y se pierde, el paciente se va. Cualquier excusa, llegaba el verano, llegaba las vacaciones, dos estornudos que no venía por dos veces, a la tercera, ya que no fui dos, no voy tres, a la cuarta no aparecía más, y ya está, desaparecía. Uh-huh. Y ese es un aspecto. Y la otra es cómo ella ha aprendido, bueno, en este caso, bueno, con mi trabajo, a alimentar constantemente pacientes. Y yo veo cómo sus colegas no tienen pacientes. Y esos pocos que tienen, no los saben, digamos, seguir correctamente, porque a su vez no se forman o no se especializan o no tienen esa capacidad de ir en profundidad en la profesión. Y ahí el mercado es tirano, porque el mercado da muchas opciones y posibilidades para elegir. Es decir, que si algo no funciona, y visto que cuesta ir a un psicólogo, es como que no es imprescindible en la mente de una persona, es algo que puedo hacer a menos. Las personas cuando llegan ahí y se sienten ayudadas, pueden no comer, no se van de vacaciones, pero el trabajo de mi esposa se vuelve una de las primeras cosas a las cuales no renuncian por presupuesto, renuncian a otras cosas. Es decir, que a mí me gusta el enfoque de la L hecho para las empresas con la visión de un psicólogo, porque también es una forma de entender la psicología que hay detrás de un empresario y cómo atiende su negocio, cómo no se hace preguntas, cómo no cambia ángulo, cómo no es capaz de adaptarse a los cambios, y que, bueno, eso es lo que va generando un mercado cada vez más fragmentado, donde no hay espacio, entre comillas, para todos, o hay oportunidades como no las hubieron nunca. Son las dos caras de la medalla, son dos formas de ver el problema, donde hay muchas más posibilidades, o donde lo que antes funcionaba hoy no funciona más, no como funcionaba antes, ni con la facilidad, y aún con la incapacidad, cómo producías un resultado, porque había para todos. Hoy, el que va bien, le puede ir muy bien, porque se ha diferenciado muy bien del otro y trabaja aún más, y el que trabajaba en el NI, hoy no trabaja, y pucherea y rasca del fondo, y ese es el, entre comillas, el profesional que hoy por hoy está en dificultad, que no termina de sacar la cabeza del agujero, ¿no? Sí, que así como que, yo decía, perdona, en el mejor de los casos se mantiene ahí, sobrevive. Sí, pero sobrevive. En la carrera de la rata, está constantemente corriendo. Por eso en esa carrera de la rata no tiene espacio mental para discernir qué es lo urgente, de lo importante o lo imprescindible. Es decir, esto lo tengo que frenar, esto no me interesa, y tú decías, el pasaje es muy bueno en tu presentación. Parece descontado, ¿no? Parece algo como teóricamente ya escuchado, pero si uno no reflexiona, dice, ok, ¿cómo usas tu tiempo? Ok, hablar, ok, mail, ok. Pero si no piensas, ¿quién te va a pagar las boletas a fin de mes? Si ese de la llamada, o no te las va a pagar, y no puedo, ni reciba la llamada, apaga el celular, no respondas, porque a fin de mes, o lo produces tú el resultado, o la empresa se ha movido, ha corrido, ha hecho un montón de cosas, pero no ha facturado nada, y cobrar menos que menos. Y hoy por hoy, como que el mercado no permite tiempo de improductividad. No te permite por los costos fijos, porque estar en el mercado y cuesta, porque la competencia es feroz, porque si antes pedías 10, hoy acontentas si pides menos, y acá hay un posicionamiento. Entonces, bueno, trabajan bien los que están trabajando bien, y al revés no piden más 10, piden 12, piden 15, piden 20, porque es una forma también de diferenciarse del resto, y con menos trabajo producen más, y tienen cada vez más trabajo. Por absurdo, tienen cada vez más trabajo. Así que, bueno, quería felicitarte, un gran webinar, me ha gustado mucho, 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 mucho. Gracias, muchas gracias. Si te ha gustado a ti, contenta. Mira que soy exigente, pero cuando es bueno, bueno, es bueno. Y me gusta el ángulo porque es distinto al del Cristian, es distinto al mío, me siento en algunas cosas muy en común, pero muchas cosas, servimos a clientes parecidos. Yo tal vez el cliente nuestro, el mío es un poco más grande, me toca algún autónomo, en este caso que te acabo de decir, bueno, pasa cada tanto un autónomo, son los menos, son más actividades un poco más grandes, empresas pequeñas o grandes, pero ya son empresitas que no es necesariamente un autónomo. No se dirigen a nosotros porque ya somos una estructura grande, la agencia de publicidad es grande, y es como que nosotros mismos, no es nuestro cliente, y para nosotros el cliente se da cuenta que para hablar con nosotros yo menos de, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 euros a cualquier proyecto,
y es como que ese mismo tiempo que dedicar se lo dedico a otra empresa que nos tiene que dar de comer a mí como consultor, a la agencia, al que produce el trabajo, es decir, que ya hay que mover otros presupuestos para que el servicio claro. Gire para todo, ¿no? Pero pasa cada tanto clientes pequeños, y al final el cliente pequeño, que es una palabra diminutiva que no es correcta, si tiene una buena mentalidad puede hacer un buen trabajo a escala, como lo puede hacer una mediana empresa, o lo pueden hacer mal los dos, y cada uno con sus problemas, cada uno con sus roñas. Así que bueno, sí. genial. Bueno, Cris, ¿querés cerrar vos el webinar? La verdad es muy, muy, muy bueno. Encantados de tenerte. Vamos a tener... No, gracias. Sí, muy bueno. Me equivoqué. Antes yo dije que era un perro, pero es un gato lo que vimos atrás. que estaba atento ahí escuchando. Me ha abierto la puerta y ha entrado. No, vamos a... Yo creo que va a estar muy bien al equipo tu incorporación. Vamos a ver las cosas desde otra óptica. Y que es muy, muy interesante. Y bueno. Sí, totalmente. Esto es lo que buscamos, ¿no? Que hayan ángulos distintos. Como ven, el nicho siempre es, en este caso, no es lo que hablamos el martes para emprendedores, porque... Repito, el cliente de Lenca o el mío de la agencia no busca hacer marketing de afiliados, no busca armar redes de mercadeo, no revende, sí, revende porque revende productos, pero tiene otra lógica, ¿no? Sigo pensando que aunque un emprendedor tradicional de los negocios en red mire ese entrenamiento, el aprendizaje que hay detrás, porque al final nosotros atraemos a dos, tres tipos de nichos de mercado, pero al final los que lo damos somos siempre lo mismo, ¿no? O al menos yo tengo experiencia sea de una parte o de la otra, pero al final está dando una forma de producir riqueza en la red, porque ese es nuestro territorio, y Elenca, cuando hablamos y se unió, ella lo hacía y lo hace muy bien desde lo físico, presencial. Y un poco lo que le dije, pero se lo dije como si fuese un cliente que yo trato en la agencia, creo que tienes que integrarlo, lo tienes que integrar con estrategias digitales, que no significa que mañana se vuelva la número uno, que se va a volver en un momento la número uno, o que desde la red tienes que tener la capacidad de captar nuevos clientes, y después físicamente vas y te mueves a tal lugar, en la calle número, ok, perfecto, porque no necesariamente lo tienes que dar online, como ahora. Pero la verdad es que los clientes se captan en la red, cada vez van a ser más. Después los que vienen por recomendación, perfecto, eso es una siembra hecha, pero es pasivo, no depende de nosotros. Si deja uh-huh. algo bien y desprestigiar o sacarle peso a la red, y es como ir contra natura, es como pensar que la tecnología avanza y que a ti no te tiene en cuenta y que tú eres la excepción en la regla. No hay excepción, la regla es que tienes que tener la misma fuerza offline que online, porque es el online el que está tomando ritmo y el negocio de abajo se adapta a las dinámicas de la red. Tanto es verdad que muchas empresas que antes trabajaban, por ejemplo, en el mercado nacional, ahora trabajan afuera porque el mercado nacional no funciona, y es como que de alguna forma esa descentralización es lo que han tenido que hacer muchas empresas si querían seguir adelante en el negocio o cerrar la empresa, ¿no? Yo tengo empresas enormes, pero enormes, que era imposible decir, me pongo una fábrica allá, la fábrica está acá, pero bueno, toda la visión fue puesta al exterior. Y ahora, si antes eran 90-10, ahora al revés, el 90 al exterior y el 10 acá. Y lo que hicieron fue simplemente adaptar el modelo de negocio, a dar servicios y empezar a buscar clientes en Argentina, en toda Sudamérica, en Asia. Y bueno, porque lo que antes debo comer solo acá, que era el mercado, el 10, el 20% era exterior y el 80% era nacional en Italia, y por hoy si quieres trabajar con Europa tal vez te cagas de hambre, porque es donde más está todo saturado y donde hay más dificultad, pero también oportunidad, son los mercados emergentes. En China, va a decir, el sudeste asiático, y Sudamérica, y países que todavía hay mucho por hacer. Entonces, bueno, esto creo que va bien para cualquiera que vea un webinario como este, porque creo que igual es una forma de
entender hacia dónde van los negocios y cómo uno puede apalancarse de un sistema como esto. Elenca al revés, porque la web, la red, lo digital, no era su pedazo fuerte. Yo le dije, al revés, apaláncate de un equipo, esto es nuestro fuerte. Así que un cliente, y hemos dicho, un cliente que pide una estrategia 100% digital, y tenemos los recursos, tenemos el sistema, tenemos el negocio, sabemos cómo hacerlo, ya lo hacemos al día de hoy. Es decir que jáctate de saber también poder ofrecer servicios desde el lugar digital, porque ahora sí no lo vas a evitar, pues tú no lo haces. O ahora no lo delegas al proveedor de la empresa, ahora lo podrías tú ofrecer directamente, porque en vez de poner a una competencia que te está entrando con un recurso que no es suyo, tiende siempre a acapararse y quedarse con todo, el riesgo que estás poniendo al enemigo a comer de un plato de comida. Entonces, si uno puede quedarse con todo, o al menos gestionar todo, siempre es mejor que hacer poner a un proveedor que no es nuestro y que mañana se puede volver competencia directa y nos saca nuestra parte. Así que por mi parte ha sido un placer. Ele, si quieres saludar y ya vamos cerrando. Sí, yo encantada y dar las gracias a toda la gente que está ahí y que ha escuchado, que ha estado con su tiempo, ¿no? Utilizando su tiempo para escucharme. Me encanta. Una experiencia muy bonita, para repetir. Me alegra mucho. El próximo le toca al Cris, así que... Al Cris, hoy le he mangado yo su turno. Pero valía la pena, ¿no, Cris? Valía la pena cederle espacio a la dama. Bueno, pues sí. Pero una última cosa. El nicho de que trabajamos de los profesionales, que vemos con los profesionales, yo creo que es un nicho ideal, porque... definitivamente ellos son físicos y la operación, digamos, se hace a nivel físico. Cualquier tipo de profesional, un psicólogo, un dentista, no te atienden por la web, pero lo que vende es la promoción de su servicio en la web y acaparar más clientes, que desde el punto de vista físico era mucho más complicado. A nivel internet puedes llegar a muchísima gente y con, digamos, muchísimo menos esfuerzos y costos para acaparar muchas más clientes. Así que bueno, ya sabés, Elenca, próximo jueves tenés cita acá. Escuchándote. Y... estoy escuchándote aquí. Y bueno, un placer haber estado con ustedes. La próxima persona que voy a incorporar, lo que tiene ganas de hacer, no sé si va a ser los webinars, pero es por eso por el cual al final quería trabajar con nosotros. Me dijo, mira, yo trabajo muy bien en mi país, pero mi competencia trabaja de esta forma, hace esto, y yo necesito empezar a mirar para afuera, ¿no? Digo, no sé cómo lo llamaría, digo, internacionalización se llama eso. Exacto, eso. Bueno, hay que empezar a empujarlo para volverte internacional y sobre eso hay que trabajar, así que bueno, toda esta información te va a venir muy bien. Así que ojalá que lo tengamos de ponente, por ahí me dice, no, ponente no, yo lo hago para que me ayude, pero si lo tenemos de ponente, todo agrega visión y valor desde otro lugar, que son experiencias muy distintas y para mí todo enriquece. Así que por mi parte, mil gracias por el tiempo a todos que nos han dedicado, mil gracias a Elenca por esta grande presentación que ha hecho, y bueno, les damos cita para el próximo jueves, siempre 22:30, desde Ginebra, Suiza, desde España y desde Italia, en nombre de todo el equipo de Webinar Prospector y de Expansión, porque lo que buscamos es asesorar en negocios digitales y en programas de coaching personalizados uno a uno. Espero que la hayan pasado bien, que le puedan sacar provecho a los que ven ahora, a los que están viendo y los que van a ver en diferido. Y bueno, siempre hay algo para aprender en la red y yo creo que es un muy buen espacio para aprender y aplicar. Así que, Ele, un beso fuerte. Cris, nos estamos hablando. Y bueno, gracias por el libro. Cris me regaló un libro. No se lo dije hoy porque lo pensaba llamar, pero al final se me hizo tarde. Me regaló un libro que es de branding, de marca personal, que está muy bueno, lo empecé a ojear rápido,
y cuando me llegó de Amazon, yo se lo estaba por dar a mi hija, porque era un sobre que yo no había pedido nada. Pero se da para mi hija que pidió algo. Me dice, ¿te llegó el sobre? ¿Qué cosa? Y un correo de DHL. Para mí es, sí. ¿Lo abriste? No. Se lo estaba por dar a mi hija, cerrado como estaba. Y después la abrieron y yo, el Cris es un... Es difícil de encontrar personas como el Cristian, difícil. Bueno, este fin de semana te voy a contar la historia de ese libro, porque hay una historia detrás. La persona que lo escribió, lo voy a hacer una visita rápida, porque vive en Barcelona, es el director de la carrera de diseño en la Universidad de Barcelona. Genial. Y bueno... No lo conozco personalmente, lo tengo con mucho contacto con él y bueno, lo voy a conocer personalmente este fin de semana. Qué bueno. Con Cris nos vamos a Barcelona, Ale, a un evento que hay, así que estamos viajando el sábado para Barcelona, sábado y domingo, y Cris se queda hasta el lunes y yo el domingo ya a la noche me vuelvo. Así que bueno, señores, nos vemos en la próxima semana y en los próximos webinars. Anto, nos vemos ahí. Y buen fin de semana para todos. El que tenga dudas, pregunte nomás y que se arrime el fogón. Fuerte abrazo. Dejo de compartir acá en Facebook y nos vemos en un próximo webinar. Buenas noches a todos. Gracias. Ahora que dejo de... vos estás grabando, ¿no, Cris? Para de grabar. Sí. Está grabando, no sé si yo, pero... Sí, está grabando y debería ser vos, porque yo no estaba grabando, yo no grabé. Bueno. Sigue grabando, ¿eh? Chao, Carlitos. Bueno, paro de grabar. Sí.